Cerca de 300 personas asistieron al acto de inauguración del año académico 2015 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, oportunidad en la que también se dio la bienvenida oficial a los alumnos que ingresaron a primer año. La solemne ceremonia se realizó en el aula magna Victorio Pecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y estuvo encabezada por el decano Alberto Valbontín, el director Claudio Oliva y el presidente del Centro de Estudiantes Pedro Palma. También asistieron profesores, abogados, estudiantes y sus familiares. El invitado especial para esta ocasión fue el académico de las Facultades de Derecho de las Universidades Adolfo Ibáñez y de Chile, profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, quien dictó la conferencia inaugural La Libertad sin Esperanza. Yo lo que quiero es hacer una distinción entre distintos tipos o clases de esperanza y defender la idea de que es bueno. Vivir una libertad sin cierta esperanza, ¿no? la esperanza que conduce a la desilusión. La ceremonia contempló también las intervenciones del decano Alberto Balbontín y del presidente del Centro de Estudiantes, Pedro Palma, como también la entrega del diploma que acredita la Beca de Honor 2015, que este año recayó en la alumna María José Clark, matriculada en el primer lugar de los seleccionados en la carrera de Derecho el presente año. El decano, junto con dar la bienvenida oficial a los nuevos estudiantes de derecho, los instó a perseverar en el esfuerzo personal, para así quedar en condiciones de tomar el futuro con sus propias manos y ganar libertad para dirigir sus destinos. Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes hizo un llamado a los jóvenes a participar en los temas que les competen y a involucrarse en los debates y decisiones.